Y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a probar diferentes productos, son todos novedades. Me los habéis visto en algún haul y me habéis dicho que os apetecía muchísimo que los probase. Y otros de ellos, bueno, uno de ellos sobre todo, lo he recibido hace nada y sé que os va a encantar que lo pruebe con vosotras. Lo primero que tengo para enseñaros es la base de maquillaje de Yves Saint Laurent. Es la Olaus, pero en formato stick, y es este de aquí. Yo ya la tenía en formato normal, que es este de aquí. Es la típica base de maquillaje líquida de siempre, que por cierto es para pieles, tenéis una review sobre ella en mi canal, y yo creo que es para pieles bastante, bueno, bastante grasas, que os guste el acabado mate. Y de hecho lo que pone sobre esta base de maquillaje no pone gran cosa, pero pone que es la primera base en formato stick que deja un acabado mate y que es muy ligera. Así que la probaremos y veremos a ver qué tal. No pone nada, o sea, se llama Olaus igualmente, pero no pone nada de que vaya a durar muchísimas horas ni nada de eso, sino que es perfecta como para llevarla contigo y retocarla a lo largo del día. Otro de los productos que tengo para enseñaros es este de aquí, que es la barrita esta de labial, que ha salido también de Yves Saint Laurent. Yo tengo el tono 01 porque me pareció el más bonito y es el que decidí comprar. Y otra de las cosas que voy a probar con vosotras es esta maravilla de aquí, que me acaba de llegar, y es esta paleta de Hourglass, que, o sea, me parece preciosísima. Probaremos a ver qué tal son los productos porque se supone que son todos nuevos. Y cuando en el haul os enseñé esta paletita de Natasha Denona, que es la Mini Star Palette, me dijisteis, por favor, haz un vídeo utilizándola. Así que voy a hacerme el maquillaje con ella también para que la veáis en acción, porque la verdad es que es súper bonita. No me voy a hacer nada muy exagerado porque voy a llevar labio rojo, pero bueno, la probamos. Bien, vamos allá con esta base de maquillaje. Tengo el tono BR30, mientras que en la de esta tengo el B30. O sea, esto es subtono neutro, mientras que este es subtono rosado. Os dejaré un swatch de ambas para que podáis ver la diferencia por si os queréis orientar un poquito. Solo tiene 9 gramos de producto, lo que me ha parecido poquísimo, poquísimo. Y digo, voy a mirar el resto de mis bases en este formato a ver cuánta cantidad llevan. Porque es que, bueno, es que si lo veis, o sea, es que estoy ya, que yo siento que la voy a utilizar 4 veces y me voy a quedar sin base de maquillaje. Luego tengo, por ejemplo, esta de aquí que digo, ahí está, tiene un montón, porque si lo comparas así, pues tiene un montón. Esta de L'Oréal, que es la infalible, tiene 9 gramos también, exactamente igual. La que sí que he visto que tiene más cantidad es esta de aquí, que es la de Make Up For Ever, la HD, que además esta me gusta bastante, pero la veo como hidratante. Y es, tiene 12,5 gramos, que bueno, ya es algo más. Pero es que luego me he ido a mirar esto, tiene 7,2 gramos la de Hourglass, que es que encima yo creo que igual es hasta la más cara de todas. Es una pasada. Pero bueno, solo os lo quería comentar por si queréis saber cuánta cantidad tiene cada producto. Vamos allá con esto. Lo voy a utilizar con la brocha esta, que ya la tengo limpia y no la he utilizado aún. Es la de la Superstar Flawless Foundation de It Cosmetics. No sé hasta dónde la podéis conseguir. Sé que se puede conseguir en Beautylist la normal, la que no tiene forma de estrella, para base de maquillaje. Así que la voy a probar y os cuento. No sé ni cuánta cantidad tengo que aplicar ni nada, porque es que no he visto tampoco ninguna review sobre esta base de maquillaje. Así que voy a ponerme varios así, y si me hace falta luego aplico más. Bien, primera capa, no me gusta absolutamente nada. O sea, ¿dónde está la base de maquillaje? No tengo nada, nada de cobertura, absolutamente nada. Sí que me ha dejado la piel un poquito más mate, pero es que no me ha quitado, o sea, ni una sola venita, ni una sola marca. Está todo tal cual. Voy a probar a darle una segunda capa a ver qué tal. Nada, o sea, no me ha cubierto absolutamente nada. Bueno, pues aquí llevo ya 4 capas, en el resto de la cara no me he dado más, porque es verdad que tengo zonas que no necesito tanto. La estoy cogiendo así, pero quiero decir, tiene 9 gramos, tampoco es como para que te pongas media barrita cada vez que la usas, ¿sabes? Entonces, bueno, además este tono que tirase un poco al rosa, me lo estoy viendo un pelín grisáceo. No sé si es porque no estoy algo morena, pero sí que me lo veo como que es demasiado gris para mí ahora mismo. La piel ahora mismo sí que la tengo muy muy suave, y como que la base de maquillaje la toco y no se nota, por lo menos en esta zona que no he puesto 25 capas. Pero aquí se me siguen viendo las marquitas, así que para mí esta base de maquillaje no es la adecuada ahora mismo. Me voy a poner corrector y ahora volvemos a ver qué tal.
Bien, así ya lo siento un poco mejor, aunque sigo sin sentir que es mi tono, pero eso lo vamos a transformar ahora mismo. Voy a probar esta brocha de aquí, que os dejé el enlace de AliExpress, que es una imitación de la de Smashbox, y voy a utilizar el tono más clarito de esta paleta, que es este de aquí, para sellar la zona de la ojera. Vale, esta brocha no me gusta para eso porque es como demasiado blanda y es como que no puedo llegar hasta las zonas que me interesa a mí. Así que voy a utilizar esta de aquí de Make Up For Ever, que es la 156. Y para sellar el resto de la cara, como quiero subir un poquito el tono, voy a utilizar este tono de aquí, que yo creo que me lo subirá, si no, a ver qué hacemos. Y esta brocha es que yo creo que es perfecta para coger no mucho producto y ponerlo como súper repartido, ¿vale? Es la crema más suave del universo y creo que sirve para eso, para que te pongas polvo, pero no se te quede la cara acartonada porque es súper suelto, entonces yo creo que esto súper distribuye el polvo sin que se te quede en una zona. Ahora viene este producto de aquí, que esto de aquí es un bronceador, así que lo utilizaré como bronceador para subirme un pelín el tono, igualarlo y así, y voy a utilizar los Laguna de Nars, que ya sé que me encantan, como contorno. Y para aplicarlos voy a utilizar la brocha maravillosa esta de Marc Jacobs que compré el otro día. Vamos a usar el bronceador, que es este de aquí. Ah, por cierto, la brocha me súper encanta, creo que difumina súper bien. Y si utilizáis bronceador a modo de contorno y como bronceador y todo junto, lo podéis utilizar para lo mismo, es que es suavecísimo, o sea, es en plan... ¿En plan que te estarías poniendo contorno así toda la vida? Pues así es. Me encanta. La brocha me encanta. Si queréis invertir en ella, me encanta. Voy a utilizar ahora los bronceadores, que los voy a utilizar con la Sheer Powder de Ecotools, que es mi favorita para bronceador. Por cierto, son un poco pequeños, quiero decir. Es un poco difícil como voy a coger solo este producto y además como es un poquito de polvo suelto, salta al resto de productos. Bueno, si os gustan las brochas muy grandes, esta paleta no es la vuestra. Como colorete voy a utilizar este de aquí, que es un poco naranjita, melocotón, con destellitos dorados y con la Yachillo. Voy a poner encima un poquito del rosa. El rosa no tiene brillos, es como satinado pero mate. Al final de todo me pondré el iluminador, que también es de esa paleta, pero ahora vamos a pasar a los ojos. Voy a usar la 217 de MAC con este. Esta sombra de aquí, que como veis, no sé si se aprecia, pero es bastante, bastante polvorienta. Y ahora con otra 217 limpia voy a coger el marrón oscuro para la cuenca. Para la cuenca no, como para la V externa. Y ahora con el dedo voy a coger el oro rosa este preciosísimo y lo voy a poner en todo el párpado móvil. Y ahora voy a maquillar la línea inferior de las pestañas con el marrón clarito. Voy a coger este pincel con el Fix Plus, este es el Gold Light que no me gusta nada, pero entonces lo estoy gastando. O sea, en realidad es muy bonito. Lo agitéis así y se ven como todas las partículas de oro así como moviéndose y cayendo y es precioso. Pero luego es glitter en tu cara, entonces, sin más. Voy a mojar esto y voy a intentar utilizar la sombra dorada a ras de las pestañas a ver si se queda. Pero este tipo de sombras es mucho mejor aplicarla con el dedo. Nada, es que, o sea, con pincel ni mojado tiene absolutamente nada de fuerza. Voy a cogerla con el dedo para que la veáis, porque es que es una sombra, o sea, es que en realidad es una auténtica pasada de sombra que tiene muchísimo brillo y muchísima luz, pero que solo puedes trabajar con los dedos. Y ahora vamos a pasar al momento iluminador con este de aquí, que viene en la paletita. Lo voy a aplicar con la brochita esta de Anastasia Beverly Hills, que es la A23, que la verdad es que si os gusta que un iluminador os quede súper marcado, esta brocha yo creo que es la que mejor lo pone y mejor lo deja como súper marcado, en plan llamativo. No había probado ningún iluminador como tal de la firma Hourglass,
porque todo lo que tengo son polvos como muy sueltos, o sea, como muy sueltos no, como muy finitos, que puedes utilizar como por toda la cara. Y este sí que es iluminador, iluminador. Es súper llamativo, o sea, es que me está sorprendiendo mucho porque para ser de Hourglass, que siempre es todo así como tan delicadito y tan así, me está sorprendiendo. Voy a coger un poquito del iluminador y lo voy a aplicar en el lagrimal. Voy a pasar ahora al labial, que es este de aquí, del 01 de Yves Saint Laurent, y voy a ver qué tono tengo que se le parezca, porque como veis es un rojo, pero tiene un punto así como azulado, naranja, no sé cómo explicarlo, porque depende de cómo le dé la luz, lo veo más como más fresa que otra cosa. Entonces voy a ver qué perfilador tengo que le quede bien. Y sí, había pensado en este que se llama Follow Your Heart de MAC y creo que este va a ser el elegido. No quiero meterme mucho en el labio para que toda esta zona de aquí esté como cubierta con el labial sin más para ver cuánto dura. Se supone que con esta forma sí puedes llegar muy bien a las esquinitas, pero tengo que decir que me da mucho miedo esta forma. Vamos a ver. Sí, es más fácil de lo que pensaba. Es súper cremoso. Pensaba que iba a ser bastante seco porque en teoría es mate, pero es súper, súper cremoso. Como comodísimo y que resbala súper bien por todo el labio y el color es espectacular. Y este sería el maquillaje final con todos los productos. La paleta me gusta bastante, o sea, es una paleta preciosa, preciosísima, que si os gustan esos tonos, pues sí que le vais a sacar mucho partido, hace unos looks como muy bonitos, muy naturales, quitando el tono... Uy. Quitando el tono este de aquí, que es como un poco tipo sombra club de MAC, que ahora se ve que está súper de moda, que esta sombra sí que es verdad que me la puse el otro día. Como veis, yo normalmente no utilizo prebase en los ojos porque tengo el párpado muy seco y no me suele hacer falta. Entonces el otro día utilicé esa y sí que vi que se me había perdido bastante a lo largo del día. Pero bueno, si utilizáis prebase de normal, no creo que os pase esto. Esta paleta que estoy en la que me estoy mirando, sí que me la tengo que seguir probando, es la primera vez que la pruebo, pero yo creo que sí que me va a gustar. La base de maquillaje creo que no es para mí. O sea, ¿sabéis esos días en los que te ves la piel como súper fresca, jugosa, preciosa? Pues ese no es mi día hoy. Me noto la piel súper mate, pero es que es un mate en plan... mate, mate, mate. Yo no esperaba que fuese así. Y eso que estos polvos no matifican, sino que aportan luz. Yo no me veo la piel nada bonita. O sea, puede que en cámara se vea bonita, pero en persona es en plan no. Encima, las marcas que tengo no las tapa. Las marcas que tengo no las tapa. No, es que el color además de la base tampoco me está encantando. Porque, bueno, sí que se ve bastante igualado, pero porque la he igualado yo mucho. Pero, no. De momento, por lo menos, no sé cómo evolucionará a lo largo del día. Pero de momento no me encanta. El labial, sin embargo, me está encantando, me fascina este color. Me parece precioso, me encanta la textura. Sí que es verdad que al ser un labial no fijo, se te pasa el diente si no tienes un poco de cuidado. Pero, no remarca absolutamente nada las líneas del labio. Bueno, veremos cómo evoluciona a lo largo del día, pero me encanta. Así que nos veremos, pues no sé, igual después de comer para ver cómo está el labial y al final del día ya para ver cómo está la base de maquillaje. Amigos, ya he comido. ¿Os podéis creer cómo está el labial? Es que estoy alucinandísimo. Me estoy mirando y es en plan, o sea, estaba convencida de que iba a acabar completamente sin labial por aquí. Estoy felicísima. O sea, ahora me lo voy a retocar porque me voy a ir de casa, pero... muy, muy, muy feliz, sobre todo para no haber puesto ni perfilador ni nada en toda esta zona. Estoy encantada. De hecho, os tengo que decir que estoy demasiado encantada. Tan encantada que ahora quiero todos los colores, porque es que es súper cómodo de llevar. Es muy cremoso, pero luego es como que se asienta en el labio, ya ves como el tono mate y en ningún momento te remarca líneas de expresión ni sientes que esté seco. O sea, esta fórmula es maravillosa. ¿Adivinad quién quiere todo el rango de tonos ahora? Y la base de maquillaje sigue en su línea sin gustarme muchísimo, pero nos vemos al final del día y os cuento ya todos mis pensamientos. Y 8 horas después, bueno, en realidad que 8 horas, 9 horas y media después, este es el resultado. Lo amo. Me lo he vuelto a aplicar después de comer cuando os los...
Me lo he vuelto a aplicar después de comer cuando os lo he enseñado y así sigue. He comido, he bebido porque me he ido a un cumpleaños de la hija de una amiga y... lo amo, o sea, amo este labial. Me gusta tanto que me he ido a un primer luego a buscar más colores, pero solo les quedaba uno así moradito, un poco brillante, y uno rojo y otro más, y digo, bueno, no. Pero me voy a hacer con más, segurísimo, porque es que me encanta y además la aplicación me ha parecido súper fácil. Ahora mismo noto el labio un pelín seco, pero es un pelín, pero es que no me he aplicado absolutamente nada de bálsamo en todo el día, cuando yo soy la loca del bálsamo que está todo el día poniéndose bálsamo. Lo amo, o sea, lo amo, adoro esta fórmula, me parece increíble. Os lo recomiendo, pero con los ojos cerrados. Sin embargo, esta base de maquillaje no es para mí. No me veo la piel nada bonita. Bueno, ahora mismo la tengo un poco parcheada. Es como que se me ha caído un pelín a parches, pero es que yo creo que es porque es demasiado seca para mí. Este tipo de bases yo siempre había pensado que era como más hidratantes, más tal, pero esta en concreto, bueno, a ver, ya lo pone que es matificante, o sea, lo pone en la base, pero no es para nada para mí. O sea, por aquí la tengo un poco parcheada y se ve fea, no me ha cubierto suficiente lo que yo necesito, así que igual si la tenéis muy seca y os apetece un formato así cómodo, pues este os sirve, pero para mi gusto no, me está aguantando bien, pero no es algo que yo... volvería a comprar ni nada de eso. Os diría que pidieseis una muestra, pero no sé qué tanto os puedan dar, que cortan un trozo de la barra y os lo dan, así que muy probable os lo tengan que probar en tienda o así antes de comprar, pero yo ya de primeras he notado lo seca que se veía en mi piel, así que no. Hoy es otro día, como estáis viendo, y es que no me podía quedar como así con el gusanillo de haber probado esta paleta con una base de maquillaje que no me gustó nada. Hoy llevo mi amada CC Cream de It Cosmetics, que no sé si se aprecia, pero es que tiene una jugosidad, una luminosidad y un todo tan diferente que digo, quiero probar esto con esta base. Porque con la otra, al no gustarte la base, es como que ya lo que vas poniendo encima es como, así que vamos a ello. Voy a hacer igual que para la zona de la ojera, voy a utilizar el tono más clarito. Y para el resto de la cara voy a utilizar este, que es un pelín más oscuro. Y ahora voy a utilizar los polvos bronceadores. Y como colorete voy a utilizar este de aquí, que es un pelín melocotoncito con dorado. La Yachillo esta, o sea, por más que pasen años y años, se le siguen cayendo pelos. Y por último voy a pasar al iluminador. Y ahora sí que sí os puedo decir que es una paleta perfecta, que la amo, la adoro. Yo ya me lo imaginaba cuando lo estaba probando sobre la otra base, pero es que la otra base me estaba como resecando tanto la piel que era en plan, Dios, o sea, es que esto no lo salva ni los polvos de Hourglass, por muy maravillosos que sean. Y os dejo con el vídeo. Y como siempre, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!